26 minutos pasaron de las 10 de la noche. Estamos en vivo en la RK 91.5 FM para hablar del Quilmes Atlético Club, de la muy buena victoria que tuvo ante Gimnasia Esgrima de Jujuy. Un 1-0 con gol de Fernando Telechea. Un gol de taco y muy bonito. Y más que nadie, él nos puede explicar cómo fue esta situación. Muy buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muy bien, felicitaciones por el gol, otra vez marcando, y me imagino la alegría, ¿no?, de terminar un año bastante redondito. Sí, la verdad que, bueno, primero gracias, y sí, la verdad que sí, no se podía terminar mejor el año ganando de visitante, convirtiendo, así que, nada, una alegría muy grande por mí, por mis compañeros, y bueno, más que nada por terminar en los puestos de privilegio, terminamos en promoción, así que, más no podíamos pedir, ojalá que el año que viene sea mucho mejor que este. Y Fernando, muchísima gente se perdió la posibilidad de ir a Jujuy por la distancia y todo. Contanos cómo fue esa improvisación que tiraste ahí en el área de taco, fue el gol, ¿no? Sí, viene el tiro libre de Chile y me sorprende la pelota. Bueno, cuando la veo pongo el taco y la verdad que se clavó el ángulo, un golazo. Un golazo, ¿no? Inimaginable cuando venía el tiro. Sí, sinceramente sí, no la quise meter ahí, pero bueno, el taco sí lo tiré. Y gracias a Dios se metió, y bueno, importante, ¿no? Porque se trajeron 3 puntos muy importantes. Cuando llega a fin de año siempre se hace un balance. ¿Qué balance haces de este torneo de Quilmes? Y yo creo que fue regular en todo el campeonato, salvo estas últimas 4 fechas donde hicimos un clic, donde el equipo demostró que quiere pelear, que quiere jugar por el ascenso. Pero como te dije, en el campeonato no nos ha sobrado nada. Para ganarlo o tener esta buena actuación en el último partido tenemos que entregar al 100%, y creo que el año que viene va a ser más duro que este, así que nada, tenemos que hacer una buena pretemporada y bueno, y pensar en lo que ya va a ser el la financiación del torneo, donde acá es donde se define todo, así que como te decía, un torneo mucho más duro que este, y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias y poder tener la buena actuación que tuvimos estas últimas 4 fechas. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches, Cristian te saludo. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Te imaginabas salir goleador de este Quilmes? Porque no arrancaste jugando y después a fuerza de goles, como que le pagaste a Caruso esas ganas de estar en el equipo, ¿no? Sí, la verdad que no. Sinceramente, cuando vine con una lesión en la rodilla. Después, por ahí, las primeras 8 fechas no tenía lugar, no jugaba. Tuve la suerte, por ahí, cuando entraba, de hacer 2 goles, esos minutos que me había tocado entrar. Y bueno, después, gracias a Dios, agarré una titularidad donde la perdí contra Defensa y Justicia, que por ahí no la entendí, pero bueno, el técnico de Ricardo y uno tiene que acatar las órdenes. Después volví a jugar y la verdad que la última fecha creo que he andado bastante bien, así que muy contento. ¿Y para el año que viene seguís con la misma expectativa, ser goleador del equipo o ayudarnos solamente? No, obviamente que uno quiere terminar de la mejor manera, hacer lo mejor para el equipo. Pero bueno, todo va a depender de cómo andemos nosotros, de cómo estemos en el campeonato. Esperemos que estemos peleando siempre arriba, que la idea es lo que todos queremos, y creo que el equipo apareció en esta última fecha y esperemos que siga apareciendo el año que viene. ¿Qué tiene que mejorar Quilmes para vos? Y creo que hay que mejorar varias cosas, pero bueno, siempre mejor mejorando cuando uno gana, ¿no? Obviamente que hemos tenido falencias por ahí en todas las líneas, pero como te dije, uno ganando siempre corrige los errores más fácil. Si perdés, entran las dudas, entran los cambios, entran las dudas del técnico, así que nada, de esta manera creo que se van a corregir los errores más rápido y mejor. ¿Y en estos días tenés pensado irte de vacaciones? ¿A un lugar tranquilo o en casa? Mira, sinceramente siempre me gusta venir a mi pueblo, estar tranquilo con la familia, en mi casa. Y bueno, pues si surge algo, iré unos días. Lo que pasa es que también tengo a mi señora embarazada. Claro. Donde también es incómodo para ella por ahí salir, obviamente que tiene ganas, pero bueno, por ahí no disfruta lo como tendría que disfrutar, entonces por ahí quedarnos en casa sería lo mejor. ¿De cuántos meses está tu esposa? De 4 meses. ¿4 meses? ¿Ya sabe qué va a hacer, nene, nena? Y hicimos la última ecografía antes de venirnos y no se vio bien, pero el médico me dijo que bolita y pitito no tenía, así que seguramente va a ser otra nega. Y bueno, y dentro de 5 meses más, Quilmes va a estar ahí, por lo menos empezando la segunda parte del campeonato, y esperemos que, como se dice, que Tay venga con el pan bajo el brazo, ¿no? Ojalá, eso hablábamos el otro día con mi señora, no acordábamos de eso, y Dios quiera que podamos ascender, que podamos regalar otro ascenso más a esta gente de Quilmes, que lo tiene merecido, bueno, y nosotros también, ¿no? Bueno, Fernando, muchísimas gracias, disculpa por abusar de tu gentileza, como siempre, te mandamos un saludo acá, y muchísimas gracias por la alegría del fin de semana pasado, ¿eh? No, gracias a ustedes por comunicarse, y cuando quieran, estoy a disposición de ustedes.
Muy bien, aquí pasó Fernando Telechea, el goleador de Quilmes de este Nacional B 2011, regalándonos esta muy buena conquista del último fin de semana y una alegría muy importante con su gol de taco, esa improvisación como él dijo. Un golazo. Tren lírico de... Sí, seguramente. Entró, ¿cómo no va a entrar si fue un golazo? La clavó en el ángulo. Está lejos de Cabenay, pero ¿quién dice el año que viene, no? Una rachita. Una rachita, así como la tuvo el Cabegol. La tenga nuestro Telechea Gol. Así que aquí pasó Fernando Telechea, el número 9 de Quilmes, en Tribuna Cervecera, gente. Para todos ustedes, para que disfruten y escuchen la palabra del goleador de Quilmes, nos dimos un gustito en la noche de la ERK. Los miércoles de 22 a 23, toda la actualidad de Quilmes en Tribuna Cervecera. Por la RK 91.5 FM.